El capítulo de hoy comienza en Salzburgo, así que toca patearnos la ciudad. Hoy le damos descanso a la moto, aunque para nosotros esto resulta mucho más cansado. As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. Comenzamos visitando la Catedral de Salzburgo. No sé qué representa este monumento, pero yo cuando lo he visto, lo primero que me ha venido a la mente es la muerte, porque se ve la oscuridad y el vacío dentro del traje. Toda la ornamentación de cúpulas, columnas, bancos, todo está tallado en la piedra o en la madera, al contrario de todas las fachadas de las iglesias que hemos visto hasta ahora, que estaban pintadas con pintura. Las calles están llenas de músicos callejeros tocando todo tipo de instrumentos. De carros de caballo paseando turistas. Y de carrito recoge cacas. No solo de cerveza vive el hombre, estamos probando todo el tipo de pasteles típicos de Austria. Está riquísimo. Aprovechamos para comprar pan en la panadería más antigua de Salzburgo, la panadería de la abadía de San Pedro, del siglo XII. En la abadía de San Pedro solo pudimos visitar el cementerio y las catacumbas, el resto estaba en obras. Catacumbas. Adelante. Yo siempre pensé que las catacumbas se llamaban catacumbas porque estaban bajo tierra. Pero esto está para arriba, para arriba, para arriba. Vaya unas catacumbas más al aire. Expresión generalizada, bajar a ver las catacumbas. Expresión en Austria, subir a ver las catacumbas. En unas catacumbas esperaba que hubiese, pues no sé, enterramientos, cadáveres por allí y tal. Momia, pero no, aquí solo hay piedra y escalones. Bonito el aspecto lúgubre, pero nada más. Estas mal llamadas catacumbas, excavadas en la montaña, nunca sirvieron de enterramiento, sino de lugar de culto. Estos son timbres para el edificio. Primera planta, segunda planta, tercera planta, cuarta planta. Se tira y va el alambre hasta la casa que corresponde. Hoy se ve que es el día de recogida de cartones. Está la ciudad atestada de cartones por todos lados.
Vamos a acercarnos ahí al puente ese peatonal y creemos que todo lo que está colgando por la valla son candados. Hemos llegado por casualidad en los jardines de este palacio, pero son los más bonitos que hemos visto hoy. Toda la noche lloviendo sin parar y sin parar de llover esta mañana. Tenemos que desayunar aquí con el sombraje este para que no poder ver algo, que no estemos encerrados dentro de la tienda. Y a ver, según la predicción dice que dentro de un par de horas parará a llover, pero... Sí, para las 2 de mediodía, a ver. Aquí andamos liados. Y cuando dejó de llover, nos fuimos a visitar Salzburgo. Noche ha estado lloviendo, agua misericordia, y esta mañana son las 12, ha dejado de llover hace un ratillo y hemos decidido seguir aquí en la ciudad porque la excursión que teníamos prevista por ahí, con todo lo que ha llovido y lo que puede ser que llueva, no tenemos ganas, así que vamos a ver lo que no hemos visto hasta ahora. Vamos a subir a ver la fortaleza, estamos en el funicular y vamos para arriba a ver qué nos encontramos. Aquí están las trincheras de la época, uniformes muy cómodos, y ahí tenían una protección metálica para que no evitar las balas y un agujerico para pegar tiros, igual que en los castillos medievales para disparar con el arco y la flecha. 100 años de avance tecnológico, de aquí hemos pasado a internet. Aquí el arguiñano se ponía las botas con tanto cacharro, con estas armaduras de hierro y ligerico para luchar. Aquí se ve que cada día de la semana toca recoger un tipo de reciclaje. Hoy toca plástico. Levantamos el campamento y salimos en dirección a Linz. Por el camino pararemos a visitar Egmunden, un pueblo a orillas del lago Traunsee. Estamos desayunando en una cafetería típica, una cafetería muy antigua que viene en la guía, y entonces nos hemos pedido nuestro café con leche y nuestro trozo de pastel típico de aquí de la zona. Estamos en el pueblo, la orilla de un lago, y la cafetería es una monería. Y es famosa porque es desde 1878 y los pasteles están buenísimos. Y como veis, está a tope. Oh,
con sofás Chester. Aquí sí que da gusto tomar el fresco, hombre. Una talla del Cristo de madera policromada, con reclinatorio y todo por si quieres rezar. Seguimos por la ruta turística. Ahora vamos a llegar a una zona de amor. Hay dos corazones llenos de candados enamorados, de enamorados. Ahora va y nos encontramos en esto que no creíamos que era un palacio. Resulta que va a ser una cárcel, porque estos son celdas de tortura. Aquí se ven las distintas cosas que tenían para torturar a los presos. Esto sí es una catacumba y no lo que vimos el otro día, con calavera y todo incluida. Están montando aquí una especie de mercadillo en donde todo lo que venden es alfarería. Se ve que aquí en este pueblo lo típico es la alfarería, en Eknuden. Después de esta corta visita, continuamos en dirección a Linz. Antes de llegar al camping, compramos la cena en un supermercado cercano. Poniendo la cerveza a buen recaudo para que no se caliente. Y como siempre, preparamos la cena a la luz de las linternas. Es un monumento a todos los muertos porque están los nombres escritos de todos. Esto es un tomo donde están los nombres de todos. Aquí puedes buscar a tu familiar o a tu conocido. Hay tres o cuatro tomos en la habitación como este.